Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en esta ocasión vamos a preparar estos deliciosos tacos al pastor. Sin duda, uno de los antojitos más deliciosos que tenemos en México. Estos tacos son mis favoritos y sinceramente no tienen nada que pedir a los que preparan en las taquerías. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 ajos grandes, una cucharadita de orégano, media cucharadita de comino molido, 3 clavos de olor y 4 pimientas negras, un cuartito de cebolla, 3 cucharadas de vinagre blanco, una lata de piña en almíbar, sal, 10 chiles guajillo, aproximadamente 80 gramos, y 3 libras y media de filete de pierna de puerco. Esto equivale aproximadamente a 2 kilos. Lo primero que yo hago es quitar el rabito a los chiles guajillo y con un cuchillo le corto los extremos para desvenarlos. Ya que están listos, los lavo para quitarles el polvo y las semillas que hayan quedado pegadas. Para suavizarlos, los pongo en la estufa, en una cacerola con agua hirviendo y los dejo remojando por alrededor de 10 minutos. Y mientras están listos, yo voy a condimentar la carne. En realidad, lo único que agrego en este momento es sal. Voy poniendo los filetes en una tabla y de uno en uno los voy salando por ambos lados. Y así con todos hasta que termino. Cabe mencionar que en este punto yo ya lavé la carne. Yo lo único que utilizo para lavarla es agua, no pongo ninguna otra cosa. Y ahora, después de 10 minutos, los chiles ya están suaves y los retiramos del fuego para preparar ya el adobo de la carne. En el vaso de la licuadora agregamos los chiles y las especias que te mencioné al principio, el cuartito de cebolla, la cucharadita de orégano, los 3 ajos el comino, los clavos de olor y las pimientas negras, las 3 cucharadas de vinagre blanco y aquí agregamos también todo el jugo de la lata de piña en almíbar. De la lata a mí me salió una taza de jugo. Todo lo vas a agregar. Y ahora sí, a licuar. También vamos a agregar la sal. Solo vamos a utilizar una cucharadita porque recuerda que ya salamos la carne. Ya cuando el adobo está frío, vamos a poner la carne en un recipiente más grande y le vamos a agregar el adobo, pero lo vamos a pasar por un colador. Y como la mezcla queda un poco espesa, nos vamos a ayudar de una cuchara para que sea más rápido colarlo. Y ahora mezclamos muy bien para que el adobo se impregne en cada uno de los filetes.
A mí me gusta utilizar un guante para que mi mano no quede manchada de rojo. Para que tus tacos al pastor te queden riquísimos, yo te recomiendo que dejes marinando tu carne por lo menos 4 horas. Pero si lo puedes hacer desde la noche anterior, es mucho mejor, así la carne toma completamente el sabor del adobo. Ya cuando está bien mezclado, sobre el recipiente vamos a poner un plástico de cocina o film, como lo conozcas, para que la carne se mantenga fresca y la dejamos reposando dentro del refrigerador. Ahora vamos a cortar la piña en cubos no tan pequeños. Para ahorrarte este paso, puedes conseguirla ya picada. Solo ten cuidado de no comprar la que viene muy finita porque necesitamos que los trozos de piña queden grandes y se vean. Para la cantidad de carne que estamos utilizando, a mí me gusta agregar toda la lata de piña. Si no te gusta tanto, puedes disminuir la cantidad, pero no la elimines, ya que este es un ingrediente tradicional de los taquitos de pastor. Para estos tacos, a mí me gusta tortear y yo preparo las tortillas pequeñitas como las encuentras en las taquerías. Pero no te preocupes, utiliza las que tengas al alcance. Ahora sí viene lo bueno. Ya cuando la carne tiene el tiempo suficiente marinándose, vamos a ponerla a freír. A mí me gusta utilizar la parrilla eléctrica, pero puedes hacerlo sin ningún problema en un sartén. Yo agrego un poquito de aceite y con una toallita absorbente lo riego por la parrilla. Y ahora sí ponemos a freír los filetes. Yo lo hago de esta manera para que queden lo más parecidos a los que encuentras en la calle. Y sobre todo, como ya te he mencionado en otros videos, a mí me gusta que la carne quede bien doradita. Por lo tanto, hay que tener bastante paciencia porque esto nos va a tomar algunos minutos. Ya cuando la carne se ve así, es hora de retirarla. Ahora lo que vamos a hacer es partir la carne, y para esto hay dos formas. La primera es cortar filete por filete en cubos del tamaño de tu agrado. Y así es como se ve. Pero para que se vea como si hayamos utilizado un trompo, a mí me gusta cortarlo de esta manera. Pongo varios trozos de carne apilados y los voy cortando juntos en tiras pequeñitas. Esto da la noción que utilizamos un trompo como comúnmente lo hacen en las taquerías. No importa la opción que elijas, te van a quedar igual de deliciosos. Para finalizar, ya que tienes toda la carne picada, en un sartén vas a agregar un chorrito de aceite y vas a poner ahí la carne junto con la piña. Y fríes por un par de minutos más. Te menciono que yo piqué la carne de las dos formas. Es por eso que parece que en este sartén hay muy poquita carne, pero en realidad la tengo dividida en dos partes. Solo es para que no te asustes pensando que te va a salir así de poquita carne. Y es así como llegamos al final de este video. Mira qué deliciosos se ven estos taquitos. Yo sí te recomiendo que prepares la tortilla y que sea recién hechecita para que sepan 100% a México. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Igualmente, activa la campanita para que recibas una notificación cada que yo subo un video. Y ahora sí, nos vemos en la próxima receta.